libro de los Salmos, capítulo 19, versículo 7. Salmo 19, 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos juntos. Deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que las que destila del Paná. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Cierre sus ojos, por favor. Padre amado, Dios de gloria, Dios de amor y Dios de misericordia, Señor Jesús, revela tu palabra en esta noche a todos tus hijos. Padre, dale el discernimiento a cada uno de ellos, para que pongan por obra el 30, el 60, el 100 por uno lo que tú les quieres predicar. Padre, atamos, reprendemos todo espíritu inmundo que esté dando vuelta en los aires, que perturbe tu mente, que no te permita oír y obedecer el mensaje de Jehová, y lo echamos fuera por la sangre de Cristo que tiene poder, y nos preparamos para oír palabra de Dios. Padre, predica, tú sabes que si tú no predicas, yo no quiero ser el mensajero. Utilízame como una simple herramienta en tus manos, para que la unción, para que la bendición, para que los prodigios, milagros y maravillas desciendan del alto cielo, y así el día de nuestras muertes todos podamos ganar un lugar en el reino celestial, para la gloria y gracia de su nombre. Amén, amén. Y el pueblo dice, la iglesia dice, no se escucha, la iglesia dice, amén. Pega a tu hermano al hombre, amén. Que se despierte, amén. Dios, diga conmigo, cuando estoy en el río, no quiero salir. Usted imagínese que haga 100 grados de calor y encuentra un río bendecido, fresquito, todo árbol alrededor, ¿verdad o no? Peces adentro para poder pescar y comer. Y usted se mete ahí, ¿usted cree que quiere salir de ahí? No, señor. ¿Por qué? Porque afuera es un infierno y adentro del agua está la bendición. Así somos los hijos de Dios, que amamos la presencia de Dios. Afuera significa la calle, el mundo, el infierno, y adentro es el agua de vida eterna, que cuando entras en esa agua jamás quieres salir, porque ríos de agua viva corren por tu ser. Ríos de agua viva corren por mi ser. Y conmigo te necesito, Señor. Necesito tu presencia. ¿Cuántos aman estar en la presencia de Dios? Levante la mano. Ahora, pastor, ¿cómo hago para estar en la presencia? Ore, ayune, congregue. Si hay campaña, haga la campaña. Porque si usted sabe que la bendición va en manada, como las ovejas y los guerreros, si hay 1000 guerreros unidos, ¿verdad? Todos juntos. Y hay uno que se va solo. ¿Usted cree que ese solo podrá llegar a algo?
¿Por qué? Porque se encuentra con 100, con 200 guerreros endemoniados y lo mata. Pero si los 100, los 200 demonios ven una manada de 1000 guerreros juntos, yo le aseguro que el diablo sale corriendo. Y así es una iglesia que está unida y bendecida entre sí. Cuando está unida, el infierno tiembla porque se unió la familia de Cristo, los guerreros de Cristo. Cuando hay aplauso de los que están unidos a su iglesia, aplauda, aplauda la unión del Señor. Diga conmigo, unidos jamás seremos vencidos. ¿Cuántos dicen amén? Fíjate lo que dice la palabra. La ley de Jehová es perfecta. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es perfecta? Levante la mano. Él es perfecto. Todo lo que hace Dios es perfecto. Amén. Que convierte en Él. ¿Cuántos tienen alma aquí, hermano? Levante la mano los que tienen alma. Los que no levantan la mano, que son Robocop, desde que son ustedes, y ojalata. Que Pinocho, usted de madera. ¿Cuántos tienen alma aquí? Levante la mano. Ah, ahora sí. Todos tenemos un alma. Ahora, el tema es cómo está tu alma para con Dios. Si a tu alma le van las cosas del mundo, siempre estarás mal. Si a tu alma le van las cosas de esta tierra, siempre estarás podrido. Gente que deja la iglesia por las cosas del mundo. ¿Y cómo termina? Muerto. Porque cuando te vas al mundo entra el pecado. ¿Y qué dice la Biblia? La paga del pecado es alegría, prosperidad, bendición, salud, felicidad, amor. Así dice la palabra. Pues la paga del pecado es. La paga del pecado es. Mira a tu hermano, mire, no te me mueras, hermano. Sigue a Cristo y tendrás vida y vida en abundancia. Vida y vida en abundancia. Cuando hay aplauso de los que tienen vida, alabo de Cristo. Diga conmigo, ¿de qué le sirve al hombre ganar él el mundo si perdiera su alma? Mi alma se convirtió a Cristo y mi alma y tu alma se morirá con Cristo para vivir la eternidad con él. Cuando le aplaude los de su alma, se irá con Cristo. Hermano, que su alma va al cielo. ¿Va al cielo? Sí. ¿Qué fue? ¿Sí, al infierno, verdad? ¿No? ¿Usted quiere ir al infierno, hermano? ¿Quiere ir al infierno? Aléjese el pecado. ¿Cuánto dicen amén? Aléjese de lo que no le sirve. ¿Cuánto dicen amén? Porque lo que nos sirve a nosotros es estar aferrado a Dios. ¿Cuánto están aferrados al manto de Dios? Aferrado al manto, ¿verdad? ¿No? Porque donde soltaste el manto, la unción se va. Denle un fuerte aplauso acá a Charles Bronson. Vení. Voy a enseñarle algo. Yo voy a hacer de Jesús. Dice que Jesús iba caminando, iba sanando enfermos. La multitud se agolpaba. Y por allá apareció una mujer. Flaca, sin dientes, así como este. Dice que la multitud lo agolpaba. ¿Qué quiere decir? Que todos estaban alrededor de él. Todos lo querían tocar. Porque sabían que donde Cristo iba, se sanaban los enfermos, los demonios se iban, las suegras se escapaban. Todo era bueno. ¿Cuánto dicen amén? Entonces dice que la multitud lo agolpaba. Pero una mujer dice que fue corriendo hacia él y tocó su. Y
dice que se arrodilló y tocó su manto. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué dijo el Señor? ¿Quién me ha tocado? La gente, los discípulos decían, pero no sé, son 20.000 personas. Y usted dice, ¿quién me ha tocado? Vení, vení, corbata, vení. Damos café con leche, apurate. El Señor le dice a sus discípulos, la gente lo golpeaba, ¿quién me ha tocado? Señor, hay mucho aquí. Y pregunta, ¿quién te ha tocado? Pero hay alguien que me ha tocado. ¿Por qué? ¿Qué explicación dio el Señor? Porque ha salido, poder de mí. Había miles de personas alrededor de él, pero solo una anhelaba la bendición. Solo una quería ganarse el manto, la bendición y el milagro. Y cuando el Señor se dio cuenta y la miró y le dijo, ¿qué te ocurrió, mujer? Ah, está jugando el truco, dice. Es decir, tengo un flujo de sangre. ¿Un flujo de sangre? Hace muchos años. Muchos años. Y el Señor la miró y le dijo, en este mismo momento has sido sanado. Ponte de pie. Hermano, oh, espere. Día conmigo, miles lo tocaban, pero solo una se llevó la bendición. Así es esta iglesia. Nosotros queremos la bendición y estamos aferrados del manto de Cristo. Cuando hay aplausos fuera de los que se aferran al manto de la unción, del poder, de la gloria de Dios. Solo estás rodeando a Cristo. Estás agarrado de la bendición. O solo estás rodeando al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿por qué los que lo tocaban no recibían un milagro? Si todos estaban ahí porque anhelaban algo. ¿Cuántos dicen amén? El seguro, alguno era paralítico, otro ciego, otro vivía con la suegra. Yo, cada uno tenía su verdad. Quería su liberación. Porque esa persona lo hizo de corazón. Tú tienes que amar a Dios con el corazón, no con la mente. Tú tienes que amar a Dios con tu alma, no con tu cerebro. Tú tienes que amar a Dios no solo con tus labios, sino con tu garganta, que salga de lo profundo de la entraña y decir, Señor, te amo, te necesito y dejaré todo para seguirte, dejaré todo para amarte, dejaré todo hasta el día de mi muerte. Cuando le aplaudo de los que dejan todo. Diga conmigo, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. ¿Cuántos están libres, hermano? Levanta la mano, ¿está libre? ¿Seguro? Usted sabe que yo conozco gente que está oprimida. Yo conozco predicadores que todavía no han sido libres. Diga conmigo, la enfermedad es un espíritu que inmundo. Hay gente que no sanó su recuerdo, no hay gente que no sanó su ayer. ¿Cuántos fueron libres de su pasado, hermano? Levanten la mano. Gente que vive recordando, mi papá no me quería, mi mamá no me quería. Eso ya pasó. Diga conmigo, la ayer ya pasó. Podemos volver ayer. ¿Qué día fue ayer? Martes. Podemos volver al martes. Toca a tu hermano y dile, no puedes volver al martes. Podemos volver al lunes. No podemos volver. Podemos volver al domingo. Al 2014, al 13, al 12, al 11, al 2001, al 1981, donde naciste. Puedes volver. Yo no puedo volver al 81 cuando nací. Pero lo que sí puedo hacer es que mi jueves, mi viernes, mi sábado y domingo sea mucho mejor que lo que fue el lunes, el 80, el 70, porque los que vamos hacia adelante vamos con la victoria, la victoria, la victoria. ¡Cuánto mi aplauso de los que van con la victoria en Cristo! Diga conmigo, si mi pasado fue malo, mi futuro será el mejor. ¿Cuánto dicen amén?
levante la mano. Vamos por buen futuro. Vamos por buen futuro. Amén. Pero sea obediente a la palabra del Señor. Porque mucho rebeldó, ¿verdad o no? ¿Dónde nació el primer rebelde de todos? ¿Dónde? En el cielo. Para los que creen que las iglesias son perfectas. Porque hay gente que cree que las iglesias son perfectas, ¿verdad? Ay, me voy de la iglesia porque el gordo no me saludó. Me voy de la iglesia porque el chofer, no sé, se levantó los pelos para atrás. Cualquier cosa. ¿Dónde vas? Pues la iglesia va a dar la vuelta. Muy bien. Allá se va a encontrar con otro gordo y con otro de los pelos parados también. ¿Verdad o no? Y después se va de ahí. Por el flaco, por el alto, por el chino, por el negro, por el bajo. Y se va a otra, y se va a otra. Eso no sirve. Ya conmigo esa gente no sirve, hermano. Porque va a ir al cielo. También se va a querer ir. Ay, yo quería una cama más blanda. Tienes que cambiar tu mente y tu corazón. Porque lugar perfecto, hombre perfecto y mujer perfecta no hay. Y si buscas un perfecto, jamás te mires en el espejo, hermano. ¿Cuánto dicen amén? Porque el primer imperfecto eres tú y somos yo. El único perfecto que hubo y habrá se llama Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. ¿Cuánto le aplauden el único perfecto? A Cristo, a Cristo, a Cristo. ¡A Cristo! Por mirar al imperfecto, por mirar al imperfecto, y todos somos imperfectos. ¿Cuánto dicen amén? Yo no busco al imperfecto, yo busco al perfecto. Yo amo al imperfecto porque es un pecador, hijo de Dios. Pero mi fe no está en el imperfecto, mi fe está en el perfecto que está en el cielo. ¿Cuánto dicen amén? Imagínense si yo tendría que haber escuchado a todos los que me critican, pagan programa de radio para hablar de mí, pero si la pinta que tiene y todas las cabezas, es así, hermano. Y la unción y los demonios y los gritos. ¿Sabe cómo me dan con un caño? Y usted me ve a mí. Usted me ve llorar a mí. Viejo amigo, el llorar es para las nenas. Nosotros no lloramos, nosotros peleamos, y si nos critican es porque estamos haciendo las cosas bien. Si te critican es porque estás haciendo las cosas bien. Sigue adelante contra viento y marea, que pronto será nuestra bendición. Porque no puedes parar. ¿Cuántos dicen amén? Te van a querer frenar. ¿Cuántos saben que te van a querer frenar? Levante la mano. ¿Quién te quiere frenar? ¿Quién te quiere frenar? ¡Satanás, hermano! Satanás se viste de primo, de hermano, de tío, de hermano de la iglesia. Satanás se viste de muchas maneras para frenarte. Porque él sabe que esto no es un camino para aquel que corre, sino para aquel que persevera hasta él. Hasta él. ¿Cuándo será el fin? Cuando te mueras, hermano. Toca a tu hermano y dile, solo Dios sabe cuándo nos vamos a morir. ¿Verdad o no? Pero yo sé que si hoy me muero, estoy en la mejor carrera de toda mi vida, que es la carrera del Evangelio y la salvación. La carrera del Evangelio y la salvación. Canta el que aplaude los que corren la divina carrera de la salvación del alma. Aplaude, aplaude a los que vamos al cielo. Pégate en el pecho, dile, no me podrán parar, dile, no me podrán parar. Amén. No te podrán parar, porque los que frenan son débiles, y el reino de los cielos es para los valientes. ¿Verdad o no? La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia desde el principio, y solo los valientes son los que la. ¿Cuántos valientes hay aquí? Levante la mano. Así como éramos valientes para pelear,
así como éramos valientes para el trago, así como éramos valientes para ir a la bailanta, así como éramos valientes para hacer desastre, ahora somos valientes para Cristo, ¿verdad o no? Somos valientes, hermano guerrero. Prepárese porque vamos a preparar. Mande a hacer como 100.000 folletos. Te dice Jesús, te ama con los días de reunión. Y usted y yo también estaremos allí volanteando y diciéndole a los perdidos que hay un solo Dios, un solo mediador entre el cielo y la tierra. Y su nombre es Cristo. Su nombre es Cristo. Su nombre es Cristo. Si está pasando tribulación, sonríe, que Jesús te ama. ¿Cuánto dicen amén? Diga conmigo, del problema no hay que preocuparse, hay que ocuparse. ¿Verdad o no? Hablaba con un tipo, se iba de vacaciones, estaba endemoniado, mundano. ¿Qué hacen los folletos? ¿Qué hace? Le digo, Jorgito, vengo a hacer estas cositas, este folleto para la iglesia. Ah, sí, ¿cómo andás? Está en la mina, es una porquería. Entonces me arrancó. ¿Qué te pasa, viejo loco? Se me cayó un cliente, perdí 10.000 pesos. Y me estoy yendo a la costa. Pasó la hija, ya. ¡Andate, viejo, andalo! ¿Vos estás endemoniado, hermano? ¿Así te va a la costa? ¿Qué ves? La esposa, la hija, más que este loco se vaya solo así. Te pones mal por un salame que te quiere robar la bendición. Te pones mal porque perdiste 1.000, 2.000, 3.000, 10.000. Te pones mal. Vas a arreglar algo. Vas a ir todo el camino maldiciendo. Vas a arreglar algo. Y me dicen, no. Entonces, no te preocupes. Levanta las manos, pedile a Dios. Anda a disfrutar las vacaciones con tu familia. Y cuando vuelva, vas a ver que Dios te va a solucionar todos los problemas. Mándale y aplaude fuerte los que no se preocupan por nada. Le dan la carga a Cristo. A Cristo, a Cristo, a Cristo. A Cristo. Agarre su carga. ¿Cuántos tienen carga? ¿Tiene carga? Tiene. Bueno, agárrela, hermano. Agárrela, agárrela. Tiene fe. Diga conmigo, Señor.